Ahora bien, amigos, según dicen que es por esto que la NASA quiere regresar a la Luna. Ellos dicen que es para analizar el impacto que estos terremotos y este fenómeno está ocurriendo en la Luna. Esto con el objetivo de establecer una nueva red de sismómetros en la superficie lunar. Debería de ser una prioridad en la próxima misión en la Luna, tanto para aprender más sobre su interior y determinar la cantidad de peligros que presentan los terremotos en este, nuestro satélite natural. Declaró así un comunicado de René Wobert, autor del estudio y sismológico planetario del Centro March de Vuelo del Centro Espacial de la NASA, en un comunicado. La Luna se enfría cada vez más, comienza a encogerse. Ese, según la NASA, sería el objetivo más principal para poder volver a la Luna. ¿Tú qué crees que sea realmente lo que está ocurriendo? ¿Qué son estos fenómenos tectónicos que está ocurriendo en la Luna? ¿A dónde la llevará todo esto? ¿Afectará todo esto a la Tierra de maneras negativas? ¿Estará sucediendo eso ya? ¿Y qué más irán a encontrar estos científicos en la Luna que los otros no sepamos? No dudes en comentar qué piensas de todo esto. Por ahora, amigos, un saludo y usted tiene la mejor y la última palabra. Saludos.